Ciudad de México, El Universal. A través de una iniciativa en el Congreso, el partido Morena propone imponer pena carcelaria a quien someta a menores de 18 años a terapias antigay para corregir su orientación sexual. En dicha iniciativa presentada en el Congreso plantean reformas al Código Penal de la Ciudad de México para condenar de 1 a 3 años de prisión para padres, parientes, profesores, médicos e incluso ministros de culto que atenten contra la dignidad, integridad y seguridad de las personas que no se identifiquen con la heterosexualidad. Además, se pide de 100 a 300 días de multa para quienes incurran en estas prácticas. Los cambios se realizarían en el artículo 206 del Código Penal para considerar como tortura las terapias de conversión y la medicación a menores de edad, pues se vulneran sus derechos humanos, además de que provocan daño psicológico. De aprobarse esta iniciativa, quedará prohibido realizar tratamiento o terapia que intente cambiar, reprimir o eliminar la personalidad y las manifestaciones de identidad de los menores, jóvenes y adultos, aun cuando dichas prácticas no impliquen un dolor físico o angustia psicológica. El objetivo de dicha modificación es salvaguardar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los integrantes del movimiento LGBTI. Esta iniciativa fue respaldada por el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED. Estas prácticas hacen menoscabo del derecho que tienen las personas a decidir sobre su sexualidad, recalcó Jacqueline Leoist, presidenta del COPRED.